reception this early evening in the relative heat. Their temperature is around 24 degrees C. So in the stadium, sun could be a problem. Runner up of this tournament last year. Yan will be this afternoon playing as an initial instead of field. Inicio de la fase 2 de la Copa Libertadores de América, tanto para Barcelona como para Defensor Sporting. Partido de esta edición de la Copa Libertadores del fin nacional. Y ya se mueve el centro del sistema nervioso del mundo. Se movió la caprichosa. Lindo partido el día de hoy. Sí, temporada ha llegado a reforzar a Barcelona. Máximo Banguera, el portero titular, está suspendido por una expulsión de tres jornadas en la temporada pasada por la Copa Sudamericana. Se ha lesionado Robert Hernández. Un golpe en el aductor. Además entraba por el reemplazo de un jugador que fue suspendido en la fase 1. De pre. Berriaga, quien hasta la temporada pasada era titular en el... Arriaga is getting ready to replace Félix Torres in June. It's Robert Herrera in the end, the one injured, the number 4, the Uruguayan, este es el balón, and he's going to be replaced by the number 3, by Javier Arriaga. Pero aquí está Herrera, en 4. No pasa con Barcelona, a pesar de que el campeonato ecuatoriano no ha comenzado, está en una intensidad de muchos amistosos seguidos porque comienza ya este fin de semana. Rabuñal el toque, buena para, con Rabuñal el centro del ídolo. Atrás, será Caicedo, Marcos enfrente de la pelota. Ojo con el cabezazo de Márquez. Caicedo Pérez, ya viene el cobro de Caicedo. Caicedo al punto del penal, Taquito. Le falta el público, ahí, no le dan. Ya corre Stupiñere. A toda velocidad, atento con lo que haga Caicedo. Este es Marcos, centro de Marcos, Estupiñán, el rebote, no te lo puedo creer, tuvo el primero, qué desperdicio, por favor. Vista, el anticipo de Arriaga, el contraataque de Marcos Caicedo, el balón al área, no llega Estupiñán, la baja Correa y después el remate del área por parte de Beder Caicedo, el lateral que había terminado casi medio como campo, un interior. 21 minutos, ya tenemos del partido, ya se mueve y avanza, ya lo vio correr, sí señor, pasa Castillo. Sí, viene Byron. Byron con el centro. Castillo, cuidado ahí. En el fondo le quedó Esterilla. Le va a pegar Esterilla. Va a buscar el arco. Va a buscar el arco. Mordido. Pelota larga de Beltrán. Atento con este centro. Lo espera Navarro. Intentó al segundo pa. Castillo. Viene el enganche de Castillo. Se llevó a Pablo López encima. Castillo con el centro. Buscaba Estupiñán. Viene el corte de Nicolás Correa. Otra vez Castillo. No está fuera de juego. Juega Castillo. Se tiró Castillo. Lo vio el árbitro. Estaba Castillo. Corta bien. Se la dejó a Rabuñán. Rabuñán le pega de bien. Le pega desde ahí. Atento. También. Poco de la Quintana el día de hoy. Se espera mucho más. Un jugador rapidísimo. Márquez. Se anima el Capi, Gabriel con el pase. Gabriel de nuevo, abrió bien la pelota. Atento con esto, le va a pegar Castillo. Abajo, Correa, correr. Termine siendo bastante igualado y... con un 0-0 justo. Alemana. Ya corre Stupiñán, Cristian le va a dar al arco. Cristian. Primero estaba Rodríguez Torres. Abajo, una más, Rabuñal. Corre Rabuñal. Alemán que la roba, la va a dormir. Esterilla le pone la pausa. Toca el centro con Sebastián Pérez. Pelota larga de Pérez. Eli Esterilla de nuevo. El cumpleañero cambia de frente y encontró a Caicedo. Caicedo busca el arco. Rebote, picaba mal la pelota. Señoras y señores, y se han terminado los primeros 45. Y ya se mueve el centro del sistema nervioso del mundo. Arrancan los segundos 45 bien minutos. El giro de Cristian Alemana. Ahora es Esterilla. Caicedo.
Marcos, Marcos, Marcos engancha hacia adentro, le va a pegar Marcos, elevado. Bueno, el intento de Marcos por poquito. Rubio es el tercero de la acumulada y Nacional es el segundo. Bien, la robó la Quintana, bajo el rebote, lo tuvo y lo perdió, lo tuvo y lo perdió, lo botó lejísimos, Álvaro, el Cata González, se la ve. No se le escapa porque su intención es despejarlo, pero despeja hacia el costado equivocado, Frascarelli. La acción de la Quintana, saca de la acción a Arriaga, ahí queda vacía la defensa de Barcelona. A tres dedos el centro. Buscaba Esterilla, no pasa el balón, la tiene el Capi Márquez. Márquez el toque con Marcos Caicedo. Caicedo intentaba el centro, le quedó ahí nomás, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar con Márquez. Márquez, elevado Márquez. Cristian Alemán, qué bien le hizo Cristian en el centro del campo. Arranca Cristian, ya lo tiene por derecha al señor Eli Esterilla. Se anima Eli, se anima Eli. Qué bueno el enganche, bien movimiento corporal. Eli le clavó el zapato a toda velocidad. La está pidiendo Alemán. ¿Qué hace? Abre por derecha. Quien aparece por allá, el de siempre. Esterilla, Esterilla, Esterilla hacia el centro. Toca en corto con Pérez. Pérez ya lo vio por izquierda. Caicedo, Caicedo. Pasado al segundo palo, cabezazo. Atento con esta, se viene Caicedo. Marcos, qué bien lo hizo. ¡Marcos! ¡Gol! ¡Gol! Y termina siendo Marcos Caicedo. Una vez ganando el duelo individual, pero soltando el balón a tiempo. Y aparece un hombre por sorpresa que es Esterilla. La lucha de siempre. Estupiñán con los dos centrales. Aparece Alemán y va uno más sobre Alemán. Y eso permite que aparezca por sorpresa Esterilla, que quien lo llegaba a cerrar era López, el extremo defensor de ida, y no logró reaccionar. Se viene el segundo cambio. El capitán Matías Oyola tomará el lugar del colombiano Sebastián Pérez. Aquí está el Pony, el líder del ídolo. Más de 300 partidos. Atento con esta. Estupiñán, 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 Estupiñán. Bien, estaba ahí Gastón. ¿Qué dice el chileno? A ver. Curiosamente lo llevaron al Mundial y no lo pusieron. Upa, upa, se calienta esto, ¿eh? Bueno, ustedes escucharon lo que dijo el padre. Sí, clarísimo. ¿Ah? El tema es que en este estadio, cuando te vas expulsado, tienes que cruzar por todo el campo. Correa la pierde ahí, robaba y la tiene Cristian Alemán. Arranca Alemán, arranca Alemán. Désela a Oscar, allá vio a Oscar, viene Estupiñán. Viene, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Oscar, sale Quiñones. Correr. Navarro, Navarro, Navarro. Allá la puso, adentro el partido está empatado, señoras y señores. Alvarito, el regalo de Navarro, uno por uno. Visiblemente emocionado Navarro, el control luego de que la peinaba Milán y le pega de primera. Frascarelli, un que adelantado, se ve sorprendido porque es un balón que no lo toma fuera de posición, sí lo toma sin reacción, lo toma retrocediendo, lo toma de forma sorpresiva, lo toma caminando, y todo el mérito termina siendo para Navarro. Aquí está el Pony Oyola, le va Sporting, se sube todo Barcelona, mira el cabezazo. Ojo con lo que hago Oyola, busca el arco, Oyola le quedó a Correa el rebote, ahora se viene de lado a lado, se propone la contra, el defensor que la pierde, Oyola la gana. Atento con lo que hace Estupiñán, el cambio, el centro, está habilitado, está habilitado. Como delantero, pero se lo propone y sufre, sufre nuevamente de local. Y atención con la pelota que recupera Oyola. Se le va largo el balón al hombre de defensor cuando intentaba generar el contraataque. Beltrán, el lateral. Si a Tupiñán, y a pesar de ser un 9 y estar en el área, termina jugando con el hombre que está mejor atrás. Inteligente Arriaga, porque se da cuenta que su compañero, que estaba mejor parado que él, está adelantado. Alemán estaba adelantado. Si ese balón llegaba a Alemán en el encuentro y encuentra, a partir de una pelota parada, el gol de la ventaja nuevamente. Veía venir Arriaga. El central ha decretado la victoria del Barcelona de Guayaquil sobre el Sporting en Montevideo.
lo celebra como nunca. Jaime, un placer haber estado contigo.